Hola gente, bienvenidos una semana más a Future Visions. Mi nombre es Janfer y hoy tenemos el unboxing de una silueta que llega con un modelo super clásico entre Reebok y una marca que nos llena de placer vestirla. Si vamos a hablar de la colaboración entre Reebok y Pleasure, primero tenemos que hablar de las Reebok Club P85. Dura forma en la que las marcas hoy en día nos llenan de nostalgia con siluetas clásicas como las Reebok Club Champion, que hoy en día han sido relanzadas como Reebok Club C85. Esta silueta fue creada para brillar jugando tenis, aunque se volvió una silueta imprescindible para brillar en las calles. Hoy en día modelos y artistas como G. Hyde y Bad Bunny visten este clásico. Dos siluetas lideraron esta colección, las Reebok Astrex y las Reebok Club C85, que junto a estas prendas quisieron simbolizar la luz y la oscuridad, lo positivo y lo negativo de nuestro futuro. Es así como esas Reebok llegaron junto a estas prendas solo a Future Visions. La caja es clásica de la marca Reebok, no tiene un detalle diferente más que en la parte donde dice el nombre y las tallas dice Reebok Club C85 por Pleasure. Esta silueta cuenta con laces extras en color azul. Ahora pasemos a hablar del upper. Está hecho a base de suede de color azul y tiene grabado el logo de Pleasure en la parte de adelante, el logo de Pleasure en la parte de al lado y el logo de Reebok en la parte de atrás de la cola de la zapatilla. La parte superior de la zapatilla es de color verde, hecho a base de nubuck. Y la combinación entre los dos colores hacen que sea una silueta bastante llamativa y bastante interesante, que transmite realmente lo que quiso simbolizar la colección y Pleasure con esta colaboración. El midsole está hecho a base de EVA, igual que el sole, y tiene el logo de Reebok al lado y en la parte de toda la planta. Otro detalle súper importante de esta colaboración es esto. Las plantillas tienen diferentes colores y tienen los logos de Reebok y Pleasure grabados encima de ellas. I want the one I can have es uno de los logos y diseños y textos que dice dentro de la lengüeta o encima de la lengüeta esta silueta. Y en el otro dice o tiene un diseño súper relevante de Pleasure y bastante artístico. La horma de esta zapatilla es true to size, y es que calzas 10, 8, 9, ven y compra tu talla sin ningún problema. Esta colaboración incluye toda esta ropa que manifiesta todo lo que quiso transmitir Pleasure y Reebok con esta colección. Una vez conocido todos los detalles y todo lo que les puedo contar sobre la colaboración, vamos a conocer qué opina Juan Diego González, también conocido como El Chayo. Acabamos de llegar a la casa de El Chayo, un gran amigo de la marca de Future Visions, y queremos preguntarle sus comentarios sobre toda la colección de Reebok por Pleasures, la ropa, las zapatillas, y también que nos cuente un poco de lo que piensa del streetwear. Primero que nada, quiero agradecer a Future Visions y a Ian Fran por invitarme. De hecho, estoy muy contento de que hoy en día marcas bien posicionadas en el mercado desde hace varios años estén contando por hacer colaboraciones y apostar más por lo que es streetwear, ¿no? De hecho, la colección que ha sacado Reebok con Pleasures me parece muy buena, lo que quieren transmitir está bien bacán, el concepto del futuro que siempre tiene un lado oscuro y uno positivo, en este caso, el lado positivo y colorido es el azul y verde que han optado para ciertas prendas y ciertas zapatillas, y bueno, el otro que han utilizado es blanco y negro, ¿no? Para las otras que por el momento no han llegado al Perú. De hecho, ahorita las únicas personas que tienen esta colección disponible es Future Visions, y eso la verdad es que me alegra un montón, porque el streetwear en el Perú está creciendo bastante. De hecho, antes era un movimiento mucho más pequeño. Muy poca gente, ¿no? Un grupito que se juntaba para pedir lanzamientos. Sí, de hecho. Y ahora como que hay más colaboraciones, más lanzamientos. De hecho, he estado haciendo filas desde la madrugada para comprar zapatillas,
para que luego ya no hayan en mi talla porque otra persona las compró. Pero ya como que, porque antes era como que más limitado. No se conocía mucho lo que era streetwear. Las marcas, inclusive en las mismas tiendas, no sabían por qué había gente haciendo fila. Pensaban que era una zapatilla más. Y bueno, y me alegro un montón porque ahora la gente se está culturizando al respecto, ¿no? Esto no es solo moda, esto no es solo algo que se ve bonito, etc. Esto ya para mí es una pasión, ¿no? El hecho de ser un coleccionista de ropa streetwear, un sneakerhead, ya va mucho más allá de vestirte bien, ¿no? Va mucho más allá de eso. Es como un movimiento cultural dentro de todo, porque la gente ya ahora busca y sabe de las marcas, sabe las colaboraciones, y ya no busca solo un Reebok, sino busca un Reebok for Pleasures, o busca un Adidas, Per-3M, o un Adidas Yeezy, o alguna silueta súper especial, ¿no? Exacto. Por ejemplo, a mí no me gusta ir a una tienda y comprarme, por ejemplo, una zapatilla que ya tengan todos. Lo que tratan de hacer algunas marcas, de hecho Reebok es una marca que está posicionada en el mercado deportivo hace ya mucho tiempo, también en lo que va como lifestyle, pero ya que esté apostando por hacer colaboraciones más streetwear y subirle el hype a algunos productos, me parece bien bacán. De hecho, me agrada bastante que varias marcas estén apostando por lo que es el streetwear. No en todos los países se conoce muy bien, pero en todos los países hay como que un pequeño grupo de personas que sabe al respecto, ¿no? De hecho, en el Perú esto recién está creciendo, recién se está conociendo, y me parece bacán que marcas como Future Visions estén apoyando el movimiento, ¿no? ¿Qué te parece la zapatilla, o sea, como silueta? Porque es una silueta clásica, que de hecho que tiene colores súper encendidos, que quiere significar la luz en toda la colección, pero más allá de eso, creo que los materiales y los detalles dentro de la zapatilla están bien, bien chéveres y tienen un montón de hype. ¿Qué te parece si nos muestras cómo armarías tu outfit con esta ropa y cómo saldrías de repente con un look súper urbano y con hype, que es lo que tiene de por sí ya la colección? Vamos a verlo. Ya. El precio de esta zapatilla es de 329 soles y de los polos 149 soles. De la casaca 349 soles. Toda la colección la pueden conseguir solo en Future Visions, que está ubicado en calle Miguel Lazo 126, tienda 205, y en nuestra página web www.futurevisions.p. Y este fue el review y unboxing de la colaboración entre Reebok y Pleasures. Nos vemos la próxima semana en un video con mucho hype. No olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y si es que te gustó el video, dale me gusta. También sigue mis redes sociales como yanfra.pe y a Future Visions como futurevisions.pe. Ahora, nos vemos en el futuro en un próximo video. Bye.